Sí, amigos de Riduca Live, nos encontramos con el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega. Soy alcalde, le va a dar cortesía de sala en Conato para explicar el tema de la playa. En los últimos días hemos visto mucha información cuestionando, creo que hasta representantes de corregimiento cuestionando este proyecto. Hasta la mañana de hoy, ¿qué información o cuál es la versión que manejan ustedes sobre esto? Bueno, básicamente estamos aquí en Conato para poder compartir con todos ustedes el proyecto que básicamente es la recuperación de espacios públicos, mejoramiento de la movilidad y el rescate de las playas. Esto hemos venido desde el mes de septiembre del año pasado, nos hemos reunido con más de 65 gremios y nos hemos hecho presentaciones comunitarias en más de 18 corregimientos de la capital, recibiendo un respaldo masivo. En lo que a lo que tu pregunta en específico con relación a algunos que se han opuesto, representantes de corregimiento, yo quiero manifestarles que este proyecto, solamente de los dineros de la descentralización, representan el 24%. El 76% tenemos obras y proyectos que se van a estar ejecutando este año, sin contar con los dineros de sede que vienen de impuestos, vienen de licencia, de permiso, etcétera, etcétera. Si lo llevamos nosotros a ingresos totales de descentralización, ingresos corrientes, este proyecto representa el 8%. Como ustedes podrán ver y próximamente se están dando cuenta, nosotros estamos firmando convenios con el Ministerio de Salud, en el cual vamos a este año estar construyendo 3 policentros de salud en los corregimientos de Chilibre, Ernesto Córdoba, vamos a estar en Mañanitas y tenemos otros tantos para el presupuesto del año entrante. De igual manera, vamos a firmar un convenio con el IDAM. No sé si sabían ustedes, la planta potabilizadora de Chilibre actualmente cuenta con 2 bombas y un transformador. Si alguno de estos 3 componentes se daña, mandar a fabricar uno nuevo toma 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que nos quedaríamos sin agua de la potabilizadora por no contar con repuestos. A través de este convenio, la alcaldía de Panamá le estaría donando o traspasando al IDAM para la adquisición de las 2 bombas a fin de que las puedan tener de repuesto. O sea, la inversión del municipio no es como se está planteando. Lo que han venido algunos medios, por no decir todos los medios, y algunas personas, es un desconocimiento total. Nosotros hemos estado, el año pasado dimos ayuda humanitaria a más de 900 personas, hemos estado trabajando en la construcción acera más de 80.000 metros lineales a las 50.000 que quedaron pendientes de la administración pasada. Estamos metiéndonos, coordinándonos con los representantes de corregimiento. En fin, no entendemos, aquí hay un trasjuego político, hay un trasjuego de algunos poderes económicos, hay, lo digo, intereses que no quieren mover que este proyecto se dé. Sin embargo, el 12 de marzo, luego de la presentación, este proyecto tengo la fe. ¿Cómo se va a hacer esa votación? Mira, la votación se va a hacer, primero que no es obligatoria la votación. La ley de descentralización solamente exige votación cuando se trata de un referéndum o un plebiscito. Tal como lo manifestaron los magistrados del Tribunal Electoral, ellos nos han manifestado, nosotros no tenemos que estar presentes ni los delegados porque la ley no nos exige a nosotros una votación. Sin embargo, para que no exista el morbo y haya una mayor transparencia, unilateralmente hemos decidido hacer una votación el 12 de marzo en el Hotel de Panamá, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa. ¿Y cómo se va a llevar el orden? La votación va a ser levantando la mano. Si en la Asamblea Nacional, para aprobar el presupuesto general de la Nación, que estamos hablando que es más de 25.000 millones de dólares, levanta la mano. Si todas las leyes en la Asamblea, en mis 15 años de diputado, la gran mayoría, arriba del 90%, era levantando la mano, no entiendo. Venga, la gente dice como que hay otras necesidades, pero cada institución maneja su presupuesto. Es que hay otras necesidades. La alcaldía de Panamá no ha parado. Hemos firmado convenios. Vamos a estar próximos a firmar con la autoridad de aseo para la creación de las hormiguitas municipales a fin de que puedan ayudar a la autoridad de aseo a recoger la basura. Yo le he hablado del centro de salud. Ya estamos próximos a firmar un convenio con el Ministerio de Educación, en la cual está oficialmente con la ministra Gorday. Hemos llegado a un acuerdo de que para el año 2021 nos van a traspasar 5 escuelas y la partida de mantenimiento, para que sea la alcaldía de Panamá el que le dé mantenimiento. Estamos dotando, estamos mejorando lo que es en Pacora, el residencial Los Años Dorados. Estamos mejorando todos los sedes. Estamos terminando los proyectos de calle Uruguay y Vía Argentina, sobre todo el de Vía Argentina, que la pasada administración actuó de una manera irresponsable, que los planos los introdujeron en obras y construcciones en octubre del 2018,
Y el proyecto, una vez que se inició, era tanteo, ensayo y error. La alcaldía, vamos a terminar todos esos proyectos. En el tema de seguridad, estamos ampliando el centro de videovigilancias. Estamos contratando nuevas unidades, nada más tenemos 234 y no nos damos ni siquiera abasto para poder el parque Sony, para los sedes que hay en todo el distrito capital. Entonces, la alcaldía está haciendo. Pero el que no quiere escuchar, el que tiene su agenda propia, pues yo lo entiendo, lo respeto, no lo comparto, pero que no digan que la alcaldía de Panamá no estamos trabajando, porque está en el presupuesto aprobado por la alcaldía de Panamá, aprobado por el Consejo Municipal, se aprobaron todo y ahí está detallado todo lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, el alcalde del Distrito Capital, Rosely Fábrega, conversando aquí en Ridup Online, les informó Rigoberto Dumas Castillero.